la falta en el PAN de un candidato que asume el respaldo de los empresarios de San Pedro abrió la posibilidad de que este partido postule a un ciudadano afín a estos grupos para la alcaldía de ese municipio. Así lo dijo Mauricio Fernández. Y si no saliera un candidato valioso o que es consideración con una experiencia importante, seguramente que también podríamos tener un riesgo importante, que aquí no crees que es tanto partido, se vota mucho por la persona. Y si le ven más confianza al del PRI que al del PAN, van a votar por el del PRI. Muchísima gente. Entonces, pues yo creo que el PAN se debe esperar de buscar un candidato, por lo menos, por supuesto, que igual a la imagen que pueda tener perfilado como candidato del PRI. Y bueno, y ojalá hubiera alguien con mayor trayectoria y reconocimiento y apoyo de la IP, porque si no, no lo va a tener nada fácil.